Hello, how are you today? Hello. Hello. How are I'm fine. Excellent. And you? I'm fine. Ready? How was your day? Excellent. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Nice. Good evening, teacher. Good evening, how are you? How are you today? Vamos a ver. How was your day? I'm fine. Excellent. Thank you. Nice to hear that. Vamos a ver. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Are you ready? Ready. Excellent, excellent. Vamos a ver. Good evening. And good evening, how are you? Fine. And you? I'm fine. Okay. Really good well. Evening, teacher. Good evening, how are you today? I'm fine, thank you. Excellent. Well, today it's a review day, right? We're going to be talking about routine. All the routine that with a difference. Today, it will be like, not only I get up and I take a shower and I go to work. Nos vamos a extender así como un poco más a irnos a más. Más a una descripción de nuestra rutina más completa. Okay, vamos a ver. Let's see attendance. Angel. Present. Lent. Aristides. Right here. Denia Guadalupe. Present. Eduardo Ernesto. ¿Alguien ha visto a Eduardo? Creería yo que tanto, pero difícilmente. Edwin. Present. Fátima, you're here. Isabel, present. Okay. Luis Mauricio, present, teacher. Okay. Maria Martinez. No here, Maria. Maricela. Maricela. No. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Maura Irene. Maura. Nidia Marilyn. Nidia. Oscar Alejandro. Present, teacher. Okay. Ricardo. ¿Y Ricardo Luis? Claro, todavía. Tengo entendido que como estamos con el proceso de inventariar todas las sucursales, se le ha hecho bien difícil. La clase número 5. Ya vamos a la clase número 5. Sí. Ya me está perdiendo a esta altura 10 horas. Sí, claro. ¿Verdad? Teresa.
Present teacher, este teacher. Tell me, este, permiso para no encender la cámara porque mire cómo estoy de la alergia, ya va a ver. Y me da pena estar así. Estoy con dolor de cabeza. No sé qué tomé. Y estoy así toda. Y así me da pena estar. Entonces, ¿me da permiso de no poner la cámara? Okay, por está favor. Bien, sacar, ¿sí? Gracias. ¿Ya tomó algo para eso? Sí, ya tomé. Ya estoy tomando porque estoy también con dolor de cabeza. Entonces, pero de repente vine de trabajo y pues me empecé a inflamar y todo. ¿Verdad? Y el dolor de cabeza algo fuerte, pero voy a estar aquí presente. Lo único que no voy a encender cámara. ¿Ya vio por qué? Pues sí, claro, es justificado, claro que sí. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, ya sabe. Walter, no here, Walter. Present teacher. Ay, ya me parecía haberlo visto. Ok. Yesenia. I'm here. Te escondido, ¿verdad? Ahí está. Yesenia. Yesenia. Yuri. Present teacher. Excelente. Ahí está. Yesenia quizás siguió mal, ¿verdad? Estaba algo malita ayer. Ayer en clase vi como que se descompensó. Sí. Ahora fue a trabajar, pero no anda bien de salud, la verdad. Me imaginé, sí, porque en la forma en que me dijo ayer, me voy a desconectar, porque no estaba ella del todo bien. No, se le bajó la presión. Sí ha estado enferma. ¿Verdad? No sé, que ahorita anda dando de todo, es de cuidarse mucho. ¿Verdad? Ay, sí. Anda... De repente le llegan a uno. Teacher. Mari. Maura. Excelente. Vamos a ver. Voy para arriba. Yesenia. Ricardo. Nidia. Nidia es otra que está enfermita también. Maura, ¿verdad? Right? Maura. No funciona. Hello, teacher present. Ahí está. Very good. Marisela, no here. María Martínez, right? María. Aquí estoy, teacher. I am here. Excellent, María. Fátima, hello, Fátima, no yet. Eduardo. Aristides. Present. Okay, ahí está. Va, ahí está en la segunda ronda, ya nos fuimos con. Completos. Perfect. Okay, I'm going to share the presentation with you. Today we will be talking about routine. Routine. And we are going to make like a first, we're going to check with pictures, right? So you make sentences about the routine. And refresh what we were learning yesterday and the day before and the day before and all the week. Ah, un recordatorio. Antes de que se me escape, recuerden que hoy es nuestro viernes. ¿Sí? Hoy es nuestro viernes. Cada vez que llegamos a múltiplos de 5, eso significa... Terminamos unidad y hay que trabajar, bueno, no trabajar hasta entonces, pero give me a second. So, no empezar a trabajar, ¿verdad? Pero sí tener ya completa, pero es este tener ya completa para hoy. La plataforma Unidad 1, ¿sí? Así funciona. Terminamos Unidad 1 hoy, plataforma Unidad 1 completa para hoy, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, para el otro miércoles,
es aún un poquito más, porque en la plataforma ustedes tienen una tarea chiquita diaria, ¿verdad? Que es la que van a ir trabajando. Y también cuando llegamos al medio curso, que es lo que va a pasar el otro miércoles, corresponde tener completa unidad 1 y 2 y el examen de medio curso. Si ustedes se fijan, perdón, si ustedes se fijan ahí en su plataforma, si ustedes se fijan ahí en su plataforma está, ¿verdad? Que al final de la unidad 2, ahí van a ver que dice midterm exam. El midterm exam es el examen que corresponde al medio curso y le incluye a usted materiales de la unidad 1 y de la unidad 2, ¿verdad? Entonces, hoy, para hoy, completa unidad 1. No nos adelantamos, ¿verdad? Porque la idea es que vayamos con la unidad que se está trabajando. Pero para, por ejemplo, el otro miércoles, completa unidad 1, unidad 2 y el examen de medio curso. Para el siguiente miércoles, completa unidad 3 también. Para el siguiente, ya que es el último, completa la unidad 1, 2, 3, 4, que ya hemos ido completando, ¿verdad? De poquito a poquito. El examen de medio curso, que ya hicimos a la mitad también, y ahí hay un examen final, que le incluye las 4 unidades, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que no dejen para el miércoles todo, ¿verdad? Porque hoy solo son 5 ejercicios de cada día, pero para el otro miércoles serán los 5 ejercicios de cada día más el examen de medio curso, ¿sí? Entonces, para que vayan ustedes allí adelantando. Any question? No question. Okay. Bye. Let's go to the review. Vamos a tirar esto. We are going to make a review of the daily routine, as I told you. And here, I'm going to show you some pictures. And you're going to make sentences about those pictures that I'm going to share. Okay? Let's see. Here, you say she wakes or she gets up at 10:10. She doesn't get up at 7. Right? She wears a mascara. I don't wear a mascara. She wears a mascara. Yes? Do you wear a mascara? Yes or no? Mascara. Yes, I. Yes, I do. Okay. I do. I wear a mascara. Okay. So you can make sentence for you like, I wear a mascara every day. Or I wear a mascara to go to work. I wear a mascara to go out, right? Or if you don't wear a mascara, you can say, I don't wear a mascara. Yes? Okay. Here, check. She washes her hands many times during the day. She washes her hand with soap, or she doesn't wash her hands with soap, right? She washes her hands every hour. She washes her hands before eating, right? Okay, aquí pueden usar ustedes una variedad de oraciones, right? A ver, here. She takes a shower before going to work. She takes a shower in the morning.
She takes a shower at night. Oh, I take a shower in the morning. I take a shower before going to work. Entonces, hoy les voy a mostrar unas pictures para que ustedes me hagan oraciones respecto a ustedes. ¿Ok? Las primeras que les voy a mostrar les van a parecer súper familiares, pero las otras son completamente nuevas. Now, look at the pictures. Okay, write sentences here about you, right? Write sentences about you. Not about your partners, not about the pictures. They have to be about you. Okay, go ahead. Excuse me. One question. Aparte de las que hicimos ayer de esa. Sí. Ah, ok. Esta sobre ustedes, ¿verdad? Sobre ustedes. So you can say, I sit in a bench or I don't sit. Remember that the sentences can be o affirmative. Ayer tenían que ser solo negative, right? Hoy pueden ser affirmative o negative, depending on your routine. Agréguenmele hora, agréguenmele tiempo. See, when you do these activities. For example, if you say, I go to work or I walk to work in the morning. Yes. I never walk to work. Or I never go for a walk. Or I don't go for a walk. So you can do the sentences as you wish. Okay, who wants to tell me about the first picture? Picture number one. Okay, are you ready? Ready, ready. Yes, 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 yes. Yes. Okay. Vamos a ver. Who wants to tell me a sentence for picture number one? I sit down on a bench daily. Okay. Ahí podemos hacer el cambio. I daily sit down on a bench. Okay. A ver, what about picture number two? Who wants to do picture number two? The next victim. Next victim. Empezamos, pues. Aquí dice Walter, ve. Okay.
Yo me estoy tratando de esconder. De pechito, dice bueno. Vaya. Espero que esté bien. They go for a walk with their dog early in the morning. Okay, they go for a walk with their dog. Okay, yes. With their dog. Uh-huh. Their dog, perfect, that's okay. You can also say they take the dog for a walk, right? So they take the dog for a walk. Llevan a caminar al perro. Yes. Do you have a dog? Do you have a dog? No, I don't have. You don't have a dog. So you don't take the dog for a walk? No. A mí me alquilan uno, no, me lo presto. Why? Just have fish. Yeah. I have a night turtle. Oh, but it's more fun to go for a walk with a dog than to go for a walk alone. Yes. Yeah. Okay. Let's see. What about picture number three? Who wants to make the sentence for picture number three? Next victim is Walter. Que ya sabemos el trío. No, hombre. Vaya, pues Walter. Va, va, ok. Va, okay. Para que no diga que no haya, no, no. Sí, cabal. No seguimos la tradición. Sí. Que no seguimos la tradición. And you didn't want to give him the chance. Ok. Ok. Voy a intentar, no sé si está bien. I walk in the mountain every day. In the morning? Every morning. So in that case, if it is every day in the morning, podemos quitar el in the y dejar solo I walk in the mountain every morning. Every morning, okay. I walk in the mountain every morning. Very good. A ver, who will be next, Walter? Ahorita me estoy frotando las manos, teacher. Okay, who will be the next one? Don't see to Isabel. Isabel sería el próximo. Quiet. Yes. It's very quiet, Isabel. Yes. Okay, Isabel, are you ready? Okay. Ready. We see I take a notes for write report weekly and send emails to my boss. Okay, excellent. Very good. Uh-huh. Who will be the next one, Isabel? The next one. Aristides. A challenge. We have five new pictures. Okay. You are free. You are free now. En esta ronda, la nueva ronda, you are free to choose the picture that you want to use. But I have to do a sentence describing my activities or the activities that the picture describes. Your daily activity. Okay. Using the pictures, okay? Using one of the pictures, but your daily activities. And tell me when you do them, right? I eat lunch every day at 12. At noon. Okay, I eat lunch at 12 noon every day. Mm-hmm. Perfect. Excellent. Aristides, who's next? Teresa. Okay, Teresa. I have diner. Veo como que es cena. Sí. I have dinner. Ya puede ser dinner o puede ser breakfast. Casi que comemos lo mismo. Sí, verdad. Bueno. Uh-huh. I have breakfast.
teacher. I had breakfast at 6 p.m. every day. 6 p.m. Okay, very good. Excellent, Teresa, thank you. Aha, Teresa, who's next? Quiero ver. Edwin. ¿Está Edwin? No. Y I guess so. Edwin, Edwin. ¿Cuál de las fotos, teacher? Yo choose. Aquí lo dejo que ustedes escojan. Vaya. The boys training football, soccer on Sunday. Okay. Do you play soccer, Edwin? Yes. Okay. Yes, I play soccer. ¿Cuál la puede hacer about you? Ah, oh. I am a play soccer Sunday, on Sunday. Okay, I play soccer on Sunday. Very good. I play soccer on Sunday. Edwin, who's the next one? Allá hay unas niñas al fondo. Vamos a vamos a elegir a Yuri. Okay, Yuri. Choose the picture that you want to use, right? I send Sally's report with a week Monday and Wednesday at 5 o'clock in the afternoon. Okay, you send reports on Monday and Wednesday. Okay, twice a week, right? Twice a week. Okay, thank you, Judy. Judy, who's the next one? Dania. Denia. I go to room every day afternoon. Every afternoon, okay. Yes. Yes, okay. I go running every afternoon, great. Okay, Denia, who's the next one? Marlene? Marlene. Hello. I look for a movie. Looking for a movie. I'm looking for a movie. Okay, great. Great. On television, right? Television. Allí me está diciendo que anda buscando la película. Buscando una película. Ajá. Buscándola, exacto. Anda buscando la película, no la está viendo, sino que todavía la no. Right? Making a decision of what movie to see. Okay, let's see. We're done, right? Look at this. Oh, looks delicious. Okay, perfect. Well, as I told you, today we are going to be, we're going to have a couple of daily routines, complete daily routines of other people, right? So let's see. Check this routine. Vamos a mandarlos para abajo. Aquí los paso paseando para que no me aburran de estar en un solo lugar, right? Okay, check. Say, my name is Julia. Repeat. My name is Julia. My name is Julia. And I am 27 years old. I am 27 years old. I live in London. But I'm German. I live with my boyfriend.
I live with my boyfriend, and we are very happy. I work in a bank. And I love my job. From Monday to Friday. My day starts very early. My day starts very early. I always get up at 6:30. And I have a 20-minute shower. That's a long shower, right? Long shower, 20-minute shower. Okay. Then I get dressed. I comb my hair. At 7 a.m. I have breakfast. I usually have coffee and cereal. I usually have coffee and cereal. No milk and cereal, right? Coffee and cereal. After that, I put on my makeup. I put on my makeup. And go to work. And go to work. Okay. Do you have any questions here? Questions? No question. No? Aquí no hemos terminado con esta routine. Sí, right? At 10, ¿qué será todo solamente hasta el momento en que se va a trabajar? At 10 a.m. ¿Saben qué es snack? Un refrigerio. ¿Qué podría ser de snack? ¿La fruit? Granos. A peanuts, right? A piece of bread. Cook. A cookie. An apple. Right? A piece of fruit. That's a snack. Okay? I sometimes have a snack. And at 12 o'clock, I usually have lunch. At 12 o'clock, I usually have lunch at the office with my colleagues. At 3:30, I have a snack again. I usually have some tea and biscuits. I usually have some tea and biscuits. ¿Qué son las biscuits? Vamos a ver. Donas. Las biscuits son como cookies también, right? But in British, right? Okay. On Monday,
On Monday. 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 Tuesday. Wednesday. And Wednesday. I go to the gym after work. I go to the gym after work. When I get home, I have a shower again. I prepare dinner and watch TV for a while. I like to go to bed as soon as possible. Around 9:30. Around 9:30. Parecería que ahí termina la rutina, ¿verdad? Pero no. During the week, there are some activities, there are some days that you do activities a little different. ¿Sí? Algunos días la rutina no es exactamente la misma, sino que estamos. Thursday is different. Thursday is different. Thursday is because I don't go to the gym. Because I don't go to the gym. I go out with my boyfriend every Thursday. We sometimes go to the cinema. Or we go out for dinner. And to have a drink. Cuando usted dice to have a drink, o le dice a alguien, por ejemplo, would you like a drink? Allí no se refiere a una taza de agua, a una taza de alcohol. Alcohol. Un trago, alcohol, exacto. Right? Liquor. Mm-hmm. Beer. So she says, we go out for dinner and to have a drink. Okay. My boyfriend's name is Daniel. My boyfriend's name is Daniel. He's 31 years old. He's 31 years old. He's an architect. He's an architect. He likes cooking. But he doesn't like cleaning the house. He doesn't like cleaning the house. So we share the housework. So we share the housework. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? No question. Según entiendo, es la rutina de una persona, cómo la va cambiando día a día o semanalmente. Entonces, ya aquí ya no es solamente I get up, I take a shower, I go to work, sino que ya vamos como adornándola, ¿verdad? Un poquito más con las diferentes actividades que una persona realiza durante todo el día. Ok, vamos al next. His family, ya aquí ya no está hablando sobre ella, ya está hablando sobre el boyfriend, right? His family is from Spain. Repeat. His family is from Spain. His family is from Spain. He has two brothers and no sisters. He has two brothers and no sisters.
He has two brothers and no sisters. We have been a couple for 6 years. We have been a couple for six years. And we have been living together for 2 years. And we have been living together for two years. On Friday night, I always go out with my friends. I always go out with my friends. Yeah. We sometimes go to a bar. We sometimes go to a bar. And sometimes we meet at a friend's house. And sometimes we meet at a friend's house. But I can't be home late because I have to get up early on Saturday. I have to get up early on Saturday to clean the house. I have to get up early on Saturday to clean the house. And I often visit my grandparents too. Okay, very good. Now, bien, bien, you say. Qué bueno, provecho. Le presento a alguien. Yes, pero fuera de la clase. A ver. Thank you. My name is Julia. Vamos a ir escogiendo de uno en uno. Vamos a ir en orden. Quiero verlos. We begin with Aristides. You start reading. Pausa en el punto. Así vamos a ir. Okay. No sé si ustedes pueden ver que aquí les llegué el listado de participantes. Sí, lo pueden ver. Sí. No. Dice, está en computadora, sí se puede ver, solo se toca donde dice participantes, pero en teléfono difícilmente. Sí, porque lo saca uno. No problem. Yo voy a ir diciendo el nombre, vayan leyendo, no se me vayan perdiendo, no se me vaya a quedar, no se me vaya a distraer, porque yo voy a ir diciendo nombre y el la nombre. Pregunta es que si gusta tratemos de estructurarlas y después le damos hacemos las preguntas. Ajá. Micrófonos, please. Thank you. Bye, check it. Entonces, okay. Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahorita, es leer lo que acabamos de leer. Con la diferencia de que hoy ustedes van a ir leyendo solos, ¿verdad? Entonces, yo voy a escoger, bueno, vamos a empezar. Se movió Aristides. Vamos con Yuri. Vamos a ir empezando y cuando yo diga el nombre de alguien, esta persona sigue leyendo. Entonces, no se me vayan a perder, no se me vayan a distraer. Sigan leyendo con el grupo. Usted vaya leyendo calladito y su compañero vaya leyendo con micrófono. Cuando llegue su turno, usted abre su micrófono y continúa la oración donde su compañero se queda. ¿Ok? Vamos a ir leyendo, por ejemplo, my name is Julia. And I am 27 years old. Aquí está un punto, hasta ahí llega. El que lee primero. El siguiente, I live in London, but I'm German. Termina en el punto. Is that clear? Yes. Yes, yes. Como el chocolate. Ok, muy bien.
Vaya, vamos a empezar con Yuri. Okay. My name is Julian. I am 27 years old. Angel. I live in London, but I'm German. Aristides? I live with my boyfriend and we are very happy. Lenia? I work in a bank and I love my job. Edwin? From Monday to Friday, my day starts very early. Fatima? I always get up at 6:30 and I have a 20-minute shower. Maura? Then I get dressed and comb my hair. Isabel? At 7 a.m. I have breakfast. I usually have coffee and cereal. After that, I pour in my makeup, sorry, and go to work. Okay. Mari. At 10 a.m., I sometimes have a snack, and at 12, I usually have lunch at the office with my college. With my colleagues. College. Colleagues. Colleagues. Marlene. College. They are wonderful people who have a good sense of humor, and they are good friends too. At 3:30. ¿A quién le toca, perdón? Ayú. Ayú. Perdón. At 3:30, I have a snack again. I usually have some tea and biscuit. Yeah, Walter. On Monday, Tuesday, and Wednesday, I go to the gym after work. Yesenia? When I get home, I have a shower and prepare dinner I watch TV for a while. For a while. Marlene leyó, ¿verdad? Marlene, sí, ¿verdad? Sí. Ah, va. Sí, sí, sí. Okay. Yuri. Señorita Yuri. On Monday. Okay. No, ¿verdad? Llegamos hasta after work. When I get home, I had a shower again. I prepare dinner and I watch TV for a while. Great, Angel. I like to go to bed as soon as possible, around 9:30. Okay, let's go to the next one. ¿Aristides? No, don Edwin creo que no ha leído. No ha leído Edwin. ¿Y dónde está Edwin? Sí, sí leí, pero en la segunda ronda no. Ah, no, no ha llegado, me lo salté. No, no ha llegado todavía, ya casi, ya casi. Okay, ¿Aristides? Thursday is different because I don't go to the gym. Okay. Denia. When I go out with my boyfriend every Saturday. Every Thursday? Okay, Edwin.
We sometimes go to the cinema, or we out for dinner and to have a drink. Fatima. My boyfriend's name is Daniel. He is 51 years old. And he's in architect. Okay, Maura. He likes cooking, but doesn't like cleaning the house, so we share the housework. Now it's Isabel, right? Isabel? His family is from Spain. Very short, right? Luis? Luis? Okay, very short. He was two brothers and no sisters. Okay, he has two brothers. Very short, two. ¿Quién sigue? Ángel, a ver, ya volvió Ángel al puesto. And we have been living together for 2 years. Mari, did you read? No, no, ¿verdad? Me perdí, qué barbaridad. Sí, Mari. Luis leyó. Sí, no. Luis, Luis. No. Había leído Isabel. A ver. Hola. A Mari le toca. Sí, Mari, go ahead. ¿En dónde iría? Perdón. Ay, sí, espéreme. A ver, llegamos hasta two brothers and no sisters. Ajá, we continue here. ¿Sí? Gracias. We have been on a call for 6 years and we have been living together for 2 years. Okay, Luis. Sigo. No, hoy sigue Luis. Luis. Okay. Friday. On Friday night, I always go out with my friends. We sometimes go to a bar and sometimes we meet a friend's house, but I can't be home late because I have to get to early on Saturday to clean the house. Okay. And the last one is Marlene. Marlene, the microphone. Yo, teacher. Sí. At the weekend, I will visit my parents and I after my visit my grandparents too. Okay, very good. Excellent. Now, we are going to check some questions, right? To answer some questions. Vamos a ver qué tanto nos acordamos del reading. Tell me the time. Ah, no attendance todavía. Casi. Okay. What does she usually have for breakfast? She does cereal and coffee. Cereal and coffee. Would you like to eat cereal with coffee? Cereal with coffee? Yes. Yes. I like cereal with milk, but coffee. It's like kind of weird, right? Cereal with coffee. But he likes cereal with coffee. Okay, where does she have lunch? Where does she have lunch? At the office with
her colleagues. Mm-hmm. Great. She has lunch at the office, right? With her colleagues. Daya, respondeme la siguiente pregunta. Who does she have lunch with? With her colleagues. What days does she go to the gym? Monday. Thursday. Tuesday and Friday. No. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday, and Wednesday. When does she go out with her friends? It's Friday. On Friday. When does she go out with her, tell me, what does she do on Thursday night? What does she do on Thursday night? Remember, on Thursday, she doesn't go to the movies. So what does she do? Go out for dinner and to have a drink. Okay. Con quién? Who? With? With her boyfriend. Mm-hmm. On Thursday, she goes out with the boyfriend, right? And on Friday, she goes out with her friends. Okay. Who does she often visit at the weekend? Her grandparents. Yes. She often visits her grandparents. Woo! Very good. Okay. Vaya, vamos a la attendance. Y después voy a mandar a trabajar a los grupos. Let's see. Ángel? Present. Aristides? Present. Denia? Present. Eduardo? Edwin? Present. Fátima? Present, teacher. Edwin. Yes. Present. Okay. Fátima? Present, teacher. Okay. Isabel? Isabel? Yo vi a Isabel por allí. Ahí está Isabel. Present. Ah. Okay. Escondido. Present, teacher. Okay, hoy sí. Luis. Present, teacher. María Martínez. Present, teacher. Okay, Marisela. Marlene. Present, teacher. Maura. Present, teacher. Nidia, Marilyn. Nidia, Oscar Alejandro, Oscar, somos perfectos. Me puse en el grupo que no tenía mucha señal, según. Oh, ya está lloviendo. Probablemente. Ricardo. No, ir. Sí, exacto. Lo tiene trabajando, Luis. Sí. Es todo lo contrario. Él trabaja porque yo estoy descansando. Vaya, preso. Teresa. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. ¿Cómo siguió? Está mute. ¿Cómo siguió, Yesenia? Mejorcita. No le oímos porque tiene el micrófono en mute. Sí, es que él solo se desconecta. Sí, agradecerle pues su comprensión, teacher, porque yo ya no pude seguir anoche. La verdad que
La salud no la tengo muy bien querida, ¿verdad? Entonces, pero ahí vamos ahorita. La cuesta. Sí. Muchas gracias, teacher. Que siga mejor, ¿verdad? Gracias, teacher. Okay. Yuri. Present, teacher. Excellent. Okay, now we are complete. Let's see. Complete en lo posible, ¿verdad? Porque nos faltan cuatro. Vaya. You are 14. I'm going to send you in pairs, no, in groups of three. Teacher, ¿le puedo consultar algo? Sí, with my fingers. Tell me, Yesenia. Quisiera saber cómo están con las tareas, si siempre usted las revisa miércoles o pues si ya las revisó. Fíjese que la plataforma, bueno, esta vez nos queda igualito como estábamos el curso pasado, porque el curso pasado también empezamos jueves. Eso significa que jueves tempranito en la mañana recojo notas, ¿verdad? Ah, ok. Salvo el último día del curso. El último día del curso, para evitar cualquier retraso, yo me quedo el miércoles en la noche, terminando hasta las 12 de la noche, allá checando, y voy cachando lo que van, que yo ya, ya está completo, ya metiéndolo a la lista, para que en la mañana el jueves solo doy un vistacito así de rapidito y ya, ¿verdad? Por si se me olvida a mí, después revisar, yo ya tengo listo desde el miércoles en la noche. Entonces, el día que sí, yo le voy a pedir de favor, ¿verdad? Su gran colaboración para que miércoles de todo completitito es el último día del curso, ¿sí? Porque yo así, ese mismo día en la noche, después que termina la clase, yo me quedo revisando plataforma y recogiendo notas. Ahorita no, ahorita que vamos con unidad 1, yo mañana en la mañana recojo notas. Cuando vamos con unidad 2 y midterm course, y midterm exam, igual, jueves tempranito recojo notas. Pero cuando vayamos con el final, sí, de preferencia que miércoles estuviera completo, porque así yo me quedo en la noche terminando de recoger las notas para amanecer en paz, ¿verdad? Gracias, teacher. Okay. Vaya, vamos en grupo de 3 y un grupo de 2. Vaya, les voy a mandar, les voy a compartir lo que les tengo ahora, porque es parecido, no. Es parecido a lo que acaban de estar haciendo. Con la diferencia. Ahí está. La vaya. Vale, con la diferencia de que hoy lo van a trabajar ustedes. Aquí está Peter's Daily Routine. Van a leer la rutina y van a responder las preguntas. Aquí me perdí el número. Ok. Entonces van a leer la rutina con sus compañeritos y van a responder estas preguntas. Después vamos a checar. Pero tengo una situación. Fíjense que no sé si ustedes le logran tomar foto, porque yo tengo un problema con mi cell phone. Entonces, hoy lo fui a dejar a la el que acabo de comprar, ¿cierto? Entonces, hoy lo fui a dejar a la tienda. Entonces, no tengo WhatsApp web ahorita porque he adoptado un viejito de los que ya habíamos desechado y no se puede conectar al WhatsApp web. Entonces, tengo ahorita eso como para no se lo puedo compartir en el WhatsApp web. Y si se los pongo en el Zoom, yo voy a probar ponérselos en el Zoom, en el chat, pero no se va así como está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, se lo voy a hacer un poquito más grande para que le logren tomar foto y si alguien ahí con una super cámara le toma foto,
y lo comparte quizá en el grupo. Así, vamos a ver. Vamos a subir. Ya lo compartió Mauricio. Y se ve así bien chivo. O miren. Sí. También Asha dice, lo compartió. Ah, vaya, ah, vaya. Cheque, ahí que está más grande. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ready. Yes. Yeah. Okay. Va, vamos a poner las questions. Aquí están las questions. Vamos a hacerlas un poquito más, más grandes. Okay. Ready. Ready. Ah, perfect. Okay. Perfect. Thank you. Vaya, hoy sí, ya estamos. ¿En qué escondí los grupos? Aquí está. Vaya. ¿Sí? ¿Estamos listos? Yes, right? ¿Qué vamos a hacer? Es un reading comprehension, right? Reading comprehension. You read the text and then answer the questions. Ahí se turnan ustedes para ir leyendo hoy. Se van turnando para ir leyendo y después contestan las preguntas juntos. There you go. Vamos a ver si se logran unir y este Maura y ven. Perfecto. Vamos a conocer. Sí, hola, mucho gusto, Aristide. Gracias, igual. Bueno, este, si quieren, leemos un párrafo cada uno. Vaya. ¿Tú lo vas a proyectar o lo mandaron al grupo? Yo lo tengo desde el celular. Ajá, lo mandaron al WhatsApp. Sí, en el WhatsApp está. Ahorita lo proyecto, yo, permítame. No me gusta, mamá. ¿Cuál es de todas las imágenes? Son cuántas. Esas son las preguntas. Antes de esa tiene que estar la lectura. Ahorita verifico. Oye, pues esta, mamá. Este es ese. Buenas noches. Ahí lo pueden ver todo completo. Oh, mire. Muy buena resolución. Ok. Esa sería. Sí. Inicio yo. Hasta... Bueno, está bien. ¿Somos cuántos en el grupo? Three. Somos tres, pero ni modo, uno va a leer dos párrafos. Pues, vale. Sí. Inicio yo. Peter's sí. Back routing. Sí. Get up at 7 o'clock every morning on weekday. I brush my teeth and get dressing. Then I have breakfast with eggs, honey, butter, cheese, olives, and tomatoes. I prefer drinking orange juice. I have listened between 8:30 in the morning and 3 o'clock in the afternoon. I have lunch
with my friends at school at quarter past 12. After school, and attend my music course at quarter past 3 and play beautiful song with my violin. I usually arrive home and about 5 o'clock and watch some cartoon on TV. I do my homework and have dinner with my family at 8 o'clock. After dinner, I go to my room and listen to music. I sometimes on online and search information about my school subject. I read a book, beautiful. I go to bed. No sé cómo se pronuncia. X es E. Ajá, exactamente. Honey, butter. ¿Es el butter que es? Butter es mantequilla. Uy, oh, ¿qué queso? Cheese. Cheese, olive, and tomatoes. Okay. Aquí estamos poniendo a prueba el hámster en nuestro cerebro, teacher. Yo no es maní, oye, hamster. Ok. Teacher, ¿cómo se dice huevos en inglés? Dice eggs. 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 Butter. No le creía a Walter. Yes. Ok. Sigamos leyendo. Ah, contestemos la otra pregunta. ¿Qué prefiere tomar él, verdad? Ahí dice que jugo de naranja, orange juice. Ok. Entonces la tercera sería orange juice. Orange juice. Delicious. Yeah. More coffee. Yes. Orange juice and coffee. I prefer coffee. Oh, you prefer coffee. For both? Mm. Why not? Ok, en la próxima, no, tenemos que leer. Vaya, sigamos leyendo, after breakfast, Isabel, ¿quieres leer tú? Don't forget. After breakfast. Third person singular. Terceras personas del singular. He. She, it. He has. She has. Ah, she has. ¿Y el otro? He has. Sí, he has. Porque acuérdese que decimos I have, pero he has. He has. ¿Y en el nombre three? No, ese no lleva has. El otro porque decía he has. He has, ¿verdad? Le ponemos he has. Y allí, ¿cómo sería prefer para he? He prefers. Very good. He prefers. Yes. Escríbale. Yes. No, solo es. No. Ah, no. Perdón. Ya lo estoy perdiendo. He prefers drink orange juice. Ajá, he prefers drinking. Or he prefers to drink, right? También. Okay. Great. Okay. Okay, vaya, sigamos leyendo, Isabel. Es el continuo. Okay. After breakfast, I leave home at about 8 o'clock. He doesn't prefer coffee. Does he prefer coffee? Yes or no? No, he doesn't. Mm,
He prefers. He prefer. He prefer. Drinking orange. Mm-hmm. Orange juice. Orange juice. Yeah. Orange juice. Juice. Orange juice. What does he go to school? No, how? How does? Recuerden que estamos hablando del medio de transporte que ocupa. How does he go? Yes. He go to school in the bus, on the bus, by bus, by bus, by bus. He goes to school. He go to school by bus. He goes. Recordémonos ahí de ponerle el S. He goes. Goes. Ajá. ¿En cuál vamos? ¿En la 5? No. En la 5. 5. Sí. Who does he. Desayuno. He does go to school. Nos están sacando, ¿qué? Nos están sacando, ¿qué? Yo no logro ver. No. La teacher está por ahí. Yo ando. Ah, okay. Ando visitando a la teacher. Entonces, en la cuarta sería, he does go to school by bus. He goes to school, sin el does. He goes to school. Sin el does. Sin el does. Sí, porque utilizamos el go. Solo he go. He go, ¿verdad? Nada más. He go to school. Go es. A bus. To school by bus. Ajá. Sí, sí, sí. By sí. Bus. Que me había ido por alto esta parte. He goes to school by bus. Yeah. Uh-huh. He goes to school después by bus. Después sí. Who does he have lunch with? ¿Con quién toma el? Ajá, creo. Si no me equivoco. Con los amigos de la escuela. Uh-huh. Con mis amigos de la escuela, dice un cuarto para pasada las. Las 12. Las 12. Uh-huh. Entonces sería: I have lunch with my friend. Así sería. He has lunch. He has. Ajá, he has. Sorry. He has. No, no. Sí, sería con has, ¿verdad? Ajá, porque sí. He has. Ajá, he has. He has. Porque lunch. Have. Sí. Ajá, I have, he has. Ajá. Ajá, ajá, sí. He has lunch with my friend. He has lunch with his. Uh-huh, exactly. With his friends. Yeah, he has lunch with his friends. I have lunch with my friends, but he has lunch with his friends. Mm-hmm. His friends. Mm-hmm. Ahí sería sus amigos, entonces sería his. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Ok. Sí. Después dice la otra. The number six. Where does he go after school? Where does he go after school? ¿Dónde va después de la escuela? Uh-huh. Uh-huh. He goes attend. Después de la escuela, I attend my music. Curso, o sea que toma un curso de música. Uh-huh. Un cuarto pasada a las 3.
Entonces, he... Será he... he... Retomamos el goes. ¿Sí, verdad? Ajá, exactly. He goes... He go... Music chords. Which instrument does he play? He plays violin. La número siete. He plays violin. Está, ajá, ese acabal después de que explica lo del curso y la hora. Vaya. Solo siete eran. Ah, no, son 10. Son 10. La otra. What time he arrive home? Vaya, quiero ver. I usually arrive home about 5 o'clock. Entonces sería la 8, ¿verdad? Sí. He arrives home. He does do school 8 o'clock. No. Sería, es que ahí está preguntando. How often? Es que dice a qué. Pero no habla de hora. No habla de hora. Sí, hasta abajo pregunta. Hola, Jens. Dice, ¿cómo va a la escuela? Entonces sería que va en el bus. Creo que por ahí está. Va entonces que bus, va. Ajá. And go to school by books. By bus, exactly. He goes to school by bus. Sería aquí, sería he goes, ¿verdad? Yeah. He goes to school. The school be bus. ¿Cómo dice la seño? Be bus. Tenemos 20 minutos. ¿Where does he go after school? Quiere decir que cuando él tiene tiempo para ir a comer, algo así. Dice la presentación. A las 8 in the morning. Permítame. En la tarde. Cuando él toma su lunch. When does he have lunch? I had lunch with. No, ¿con quién toma su de ¿con su, quién su toma? Comida? Ajá, ¿con quién toma su lunch? I had lunch with my friends. No, he has lunch with your friends. He has lunch with friends. No sería with your friends, teacher. No se puede decir. Ajá, entonces sería he has lunch. Este puede ser. He has lunch.
No se entiende. He have. Sí, he have lunch. No sé si la compañera Gabriela. With friends. With friends. Él toma su almuerzo con sus amigos. Okay. Aquí está la teacher. Hello, teacher. Hello. Teacher, tenemos una duda en la number 8. Okay, tell me, what's the question? The question is, si la respuesta debería de ser he does arrive home o he arrives. Vaya, acuérdense que el does o do lo ocupan para el, como auxiliar para partículas. Quítamela la caja, por favor. Y también como auxiliar para las negativas. Pero cuando van a dar una respuesta afirmativa, no se ocupa el auxiliar. Ok. Entonces ahí el verbo es arrives. He arrives home. Sí, está bien lo que ustedes han puesto. He arrives home around 5. Está bien. Y esta es teacher. Quítele a la number 7, quítele el das. Es que me confundo en qué momento vamos a utilizar el das de respuesta. Acuérdense que el das solamente lo van a ocupar si fuera, por ejemplo, en la número 3, que dice, does he, uy, her, dice ahí arriba, vean, tiene que ser he. Does he prefer drinking coffee? Does he prefer drinking coffee? Usted puede decir yes he does o no he doesn't. Entonces en ese caso sí ocupe el auxiliar para darme una respuesta corta cuando la pregunta es yes no question. Entonces, usted ahí perfectamente me puede decir yeah, no he doesn't period. Y después me da la información. He prefers drinking orange juice. Entonces sería no he doesn't. No he doesn't. Sí. No, he doesn't. He prefers drinking orange juice. Ah, ok. Perfecto. No, he doesn't. Pero en todas las demás, como son information questions, entonces allí el auxiliar no se ocupa en la respuesta. No, porque lo que le están preguntando es, ¿a qué hora se levanta? Ah, what time do you get up? What time does he get up? Usted dice, he gets up, ocupa el verbo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Por ejemplo, how does he go to work? Retomamos parte de la pregunta para dar la respuesta. Ajá, decir, para la respuesta. Ajá, okay. He goes to work. How does he go to work? He goes to work. O how does he go to school? ¿Verdad? He goes to school. Babas. What do you eat for breakfast? I eat cereal with coffee for breakfast. No, este niño sí come bien, vean, no come cereal. Chica, un desayuno bien completo. Ya, yeah. Al estar bien gordito. Bien gordito, Peter. Okay. Entonces, en la number one, pudiéramos poner Peter get up at 7 o'clock. He gets up at 7 o'clock. Sí, exacto. Ahí está. Entonces. La pregunta es, what time does Peter get up on weekends? He gets con la S. Gets con S. Yes. He gets up at 7 o'clock on weekdays. On weekdays, porque me imagino yo que on the weekend se ha de levantar así como que un poquito más. Más tarde. Entonces, si nosotros usamos, puede ser Peter get up at 7 o'clock o he get up. Exactly. Si usted quiere decir el nombre, perfectamente puede decir Peter gets up at 7 o'clock o he gets up at 7 o'clock. Ok. Está bien. Perfecto. Cualquiera de las dos es posible. Supervísenos las demás a ver cómo están. Ya les eché un ojo. Sí.
He has, vaya, en la number two, he has, y le dejan el for breakfast hasta allá, después de los tomatoes. Ah, después del tomatoes. He has green egg, honey, butter, cheese, and light, and tomato for breakfast. O a menos que usted me dijera, for breakfast, he has tararara, y todas las demás cosas que él se pone. Puede ser, porque acuérdense, en este caso, for breakfast es su expression of time. Y recuerden que las expressions of time o van al final o van al principio, ¿verdad? Pero no pueden ir en medio, a menos que sean los adverbs of frequency que vamos a estudiar en la próxima unidad. Pero aquí, expressions of time o al principio o al final. Entonces, perfectamente pueden decir, for breakfast, he has... ajá, quítele el with. He has eggs, honey, butter, cheese, olives, and tomatoes for breakfast. For breakfast, okay. For breakfast, he has eggs, honey, butter, cheese, olives, and tomatoes. Cualquiera de las dos opciones es correcto. He goes to school by bus, with his. En la number five. Como es el su de él, ¿verdad? Sí. Entonces sería, ¿cuál es el su de él? He have. Ha. El su de él. His. 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 Mm-hmm. You say, he has. ¿Dónde está? El number five, yeah. Number five. He has lunch with. His friends. His. And they chore with his friends. Con los amigos de él. Porque si le dice your friends, son los amigos de la persona con la que usted esté hablando. Right? But with his friends, es con los amigos de él. Okay. Y ahorita se nos cansó el hámster. Pero vamos. Number six. Where does he go after school? Perdón. Number six. Vamos a retomar. He goes. Y aquí ponen la respuesta. He goes. To music course y dejamos el after school al final. Al final, exacto. O al principio o al final. He goes to a music course too. He goes to music course. He goes to. Ahí le falta el to. A music course after school. A ver, ¿qué le falta a la number seven? Instrument. ¿Qué le falta a la number seven? Instrument. Algo le falta. Play violin instrument. No. El has, teacher. No. Otra cosa que sí se lo han puesto a todas las demás. Yes. Yes. Exactly, yes. Bingo. He plays violin. Yeah, he plays the violin. Okay. He plays the violin. Yeah. Okay. Sigamos leyendo. Fátima, sí. Hay que leer. In his family go to the supermarket. Okay. En el jardín. Solo sería la S entonces que le
agregaríamos. Porque fruits ya la lleva. Ajá. Entonces sería, he picks fruits or vegetables. Oh. Hoy sí me acabé el cuaderno, ticha. Eso. Excelente. Or vegetables from their garden. In the garden. Teacher, in the third person, with he is a her or his? His. 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 Ay, her es el su de ella. De ella, ajá. Ah, okay. Es el su de él. Me entró esa duda. Ah, pues la vamos a tener que corregir, don Edwin, perdón, por mi culpa. Ahí. Pero solo le cambiamos his. Ajá, sí. la pregunta aquella bien larga que contestamos. Sí, todos los her que pusimos tenemos que cambiarlo por his. Solo le tachamos y le ponemos his. Ajá. Sí, hombre, disculpen. No, hombre, no hay problema. Es ok, así es como uno se acuerda más. Cuando se equivoca, esas son las cosas que se le quedan. Sí. Garden. His music. And plays beautiful songs with his violin. He usually arrives home at 5 o'clock and watches some cartoons. He does her home. He does his home. And have dinner with his family. Have dinner with his family. Okay. Seguimos. Sí. He picks fruits or vegetables from their garden. Their garden. Cherries and plums. Cherries. Plums? Plums. Son ciruela, vea. Ciruelas. Ricas, plums. And plums. Are. No. Sería. They. No, sería. Are my favorite. Sería ahí. Is his favorite. Is. Is his favorite. Is his favorite. Ajá. Cherries and plums. Sí. Cherries and plums. Are his favorite. Are his favorites. Are his. Porque el pronombre es he, pero se está refiriendo a las frutas, no a él en sí. Are his favorite. Are his favorite. Hasta ahí sería o seguimos. No, seguimos, ¿verdad? Me voy a sacar punta lápiz, pues ya en la cámara. ¿En cuál pregunta están? La 10. When do Peter and his tools? Ah, okay. He's doing a lot of things on Sunday. Ajá. Hacen bastante el sábado, el domingo, quiere decir. Yeah. Yes. Sunday is when we do more things. Voy a conectar la compu. His family go to the supermarket. Ahí está, el ligan. Ajá. Así fue como las encontré rápido. Ya terminamos, teacher. Excelente, excelente. Ok. Bueno, me voy a llamarlos. Y en hay unos que están en el 10 y otros que están en la 9. Pero en el minuto que falta, termina. Solo una pregunta. En la número 9. Dice, when do Peter and his family go to the supermarket? Nosotros solo le pusimos on Saturdays. Vaya, y si me quieren dar una respuesta larga. Se puede. Sí, claro. Es que, ¿por qué se podría agregar? They usually go to the supermarket on Saturday. Perfect. La larga.
Yeah. Ah, vaya pues. Solo esa la pusimos así cortita, ya después todas hicimos largas. Ah, vaya, perfecto. Ah, pues, they usually go to the supermarket on Saturday. Mm-hmm. Okay, great. I'm going to call you then. Okay. What is 7 seconds? Okay, ¿quién es Phantom? Un grupo nos falta. No, tres grupos nos faltan. Tres grupos. Uno, dos, uno. Bueno, 5 seconds, they will have to come. Ahí está. Yes. No way, right? No way, no way. Okay, let's see. Let's check your answers. Okay. Tell me, what time does Peter get up on weekdays? Voy a guardar en... Peter get up at 7 o'clock. Peter gets up. Sí. Yes, gets up. Gets up. I forget. Y qué chistoso le digo. Quiero guardarlo en PDF para que me contestaron. Ahí está. Sí, creo que tengo que compartirle de nuevo. ¿Qué es? Sí. Ok. Porque si no hay tales de que se mueva nada. Vaya. Tell me. What time does Peter get up on weekdays? What time does he get up on weekdays? He get up. He gets up at 7 o'clock. Okay. At 7 o'clock. Yeah. He gets up at 7 o'clock. Queremos usar el nombre, teacher. No se le puede poner every morning o solo así at 7 o'clock. On weekday tiene que ser, ¿verdad? Es una semana. Sí, on weekdays, porque no es every day, el sábado y el domingo, no. Yeah. Pero que no. Uh-huh. So you say, he gets up at 7 o'clock on weekdays. Yeah. Pero pudiéramos usar Peter gets up at 7 o'clock. Claro que sí. Recuerden que una de las virtudes de los pronouns es que como ya sé de quién estoy hablando, puedo decir he sin problema, ¿verdad? Pero si ustedes quieren usar Peter, explico. Sí, es mejor con Peter. Okay. Now, what does he have for breakfast? What does he have for breakfast? He has breakfast with eggs, honey, butter, cheese, olives, and tomatoes. Ok, díganme todo. Tomatoes. Vamos a dejar el for breakfast, lo vamos a dejar a the end. Aquí vamos a poner todo lo que come. He has eggs, honey, butter, cheese, olives, and tomatoes. A ver, Alex, ¿me quedó algo? Bien completo el desayuno de este muchacho, ¿verdad? Desayuno de reyes.
Desayuno de campeones. Teacher, ¿por qué no se le pone el breakfast después de he have? Porque en este caso breakfast es como mi expresión de tiempo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las expresiones de tiempo? Y decíamos que las expresiones de tiempo se ponen o al principio o al final. ¿Verdad? Okay. Y este es un el for breakfast a mí me está funcionando como una expresión de tiempo. Como cuando usted dice at lunch time, at dinner time. Entonces es lo mismo acá, for breakfast. Por eso es que no lo puedo poner he has for breakfast porque me queda raro la expresión de tiempo en medio de la oración. Entonces la tiramos o al final o al principio. Entonces perfectamente podríamos decir for breakfast, coma. Siempre que usted va a poner la expresión de tiempo al principio, pone coma, ¿verdad? For breakfast, coma. He has eggs, honey, butter, olives, and tomatoes. Punto. O he has eggs, honey, butter, olives, and tomatoes for breakfast. Ok, gracias. Ok. A ver, number three. Una pregunta, teacher. Oh. Ahí se le fue una R de más, ¿verdad? ¿A dónde? En la número tres. Does he? O that's her. No, como ya lo puse en PDF, ya no la puedo quitar. Sí, does he. Does he prefer, so sorry. Does he prefer drinking coffee? No, he doesn't. No, he doesn't. He prefers to drink. He prefers to drink orange juice. Mm-hmm. Prefers. Teacher, tell me. I go to teacher y allí podíamos haber puesto también. No, he doesn't drink coffee. He prefers to drink orange juice. Es válido también. ¿O no? Casi no le escuché porque they are very intelligent. Les preguntaba de que si allí se podía poner también no, he doesn't drink coffee. Yeah, sure. ¿Es válido? Yes, claro que sí. Yes. No, okay. He doesn't drink coffee. He prefers to drink orange juice. Yes. Okay. So you say, does he prefer drinking coffee? No, he doesn't. He prefers to drink orange juice. Oh, no, he doesn't prefer. He doesn't drink coffee. He doesn't like to drink coffee. Ahí ustedes le pueden agregar, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando así, en una forma espontánea, respondemos de diferentes maneras. No hay problema, claro que sí. A ver, number four. How does he go to school? He goes to school by bus. He goes to school by bus. He goes to school by bus. Great. And number five. Who does how long with friends? He has lunch. With friends. Mm-hmm. He has lunch with friends. Nice. He has lunch with friends. Where does he go after school? He goes to attend his music course. He goes to attend a music course at quarter past three and plays beautiful song with his violin. Nos podemos quedar hasta aquí, ¿verdad? Okay. Where does he go after school? He goes to a music course. Okay. Or he goes to his music class. He goes to his music class. Nosotros en el equipo pusimos todo, ¿verdad? He usually arrives home at 5 o'clock and watches some cartoons on TV. He does his homework and has dinner his family at 8 o'clock. Porque
leíamos el párrafo y decía, o sea, eso es lo que describía completamente, ¿verdad? Todo lo que hacía al llegar de la escuela, ¿verdad? Después de la escuela, y de ahí lo separaba, ¿verdad? Que hacía después de la cena. Entonces, por eso lo escribimos todos, por eso nosotros cuando entró el grupo le dijimos que nos habíamos acabado el cuaderno, ¿eh? ¿Sí? Porque escribimos así claro, esas respuestas. Claro, es posible. Pero bueno, póngale que cuando yo le pregunto, what do you do after class, Ángel? Usted me dice, well, I rest. Go to bed. Aquí yes. Hay uno que duerme a las 10, así solo termina la clase. ¿Quién es? Ángel. No. Sí, ¿verdad? No, I go to bed to 11, at 11. At 11, okay. Entonces, vaya, si yo le pregunto, what do you do after class? ¿Qué hace? Así, termina la clase y ¿qué hace? I answer my dashboard and I ordenar, no sé cómo se dice. Order. Order. I order my house and rest for a moment and I go to bed. Okay. So, you see, ¿me puede dar todo una gama de actividades que usted realiza o me puede decir simplemente la próxima? Ahí están las dos opciones, ¿verdad? Ahí están las dos opciones. Darme justo la siguiente actividad que hace y después de esta hace otra y después otra y después otra, pero mencionar solamente así como que la más cercana o mencionar todas las demás. No hay problema. Entonces aquí perfectamente, where does he go after school? Porque hay una clave acá, Ángel, que dice, no dice qué hace, sino que a dónde va. Uh-huh. Yes. Ajá, porque no dice what does he do after school, ya, sino que where does he go, a dónde va. He goes to his music class. Uh-huh. Y after the music class, where does he go after the music class? Ah, then he goes home. Ya. Ajá, entonces aquí nos cambia todo. Aquí nos cambia todo porque ya no decimos qué es lo que hace, sino que a dónde va. Where do you go after class? Where do you go after class? I go to the living room. Yes. Okay. ¿Alguien más me podría decir I go to bed? Yes. O I go to the restroom. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde va? ¿A dónde va? So, check it. Different. Where do you go or what do you do? Right? Entonces, ahí puede variar la respuesta también un poquito. Okay. Which instrument does he play? He plays the violin. Okay. He plays the violin. Yeah. No olviden siempre lo que les vengo repitiendo desde el curso pasado. Empezamos con capital letter y terminamos con period, ¿ya? Always. Porque cuando usted está trabajando en la plataforma, si usted escribe empezando las oraciones con minúscula y no le pone punto al final, se la va a tomar mal, ¿ok? Y por si no han hecho la tarea de ayer, yo no la he visto, ¿verdad? Pero me imagino que si no ha hecho la tarea de ayer, cheque que podría haber oraciones y que usted tenga que escribir oraciones en negative. Y como algo que le podría dar errores en la plataforma sería el hecho del contraction, que en algunas computadoras está de una forma, el apóstrofe, ¿verdad? En unas computadoras está de una forma y en otras está de otra.
Entonces, lo que puede optar es por poner la oración completa without contraction. Así como acá, does he prefer drinking coffee? No, he, en vez de decir no, he doesn't, no, he does not. ¿Verdad? Para que no me le vaya a dar error. Así, ahorita que me acuerdo. Okay, what time does he arrive home? He arrives home at about 5 o'clock. About 5. Okay. Eso significa que puede ser 4:50, 4:55, 5:05, 5:10, right? It arrives. A ver, when do Peter and his family go to the supermarket? They usually go to the supermarket on Saturdays. Mm-hmm. Or they go to supermarket on Saturday. Sí, pueden decir they usually go or they go, no problem. They go to the supermarket on Sunday. Sí? Saturday. Ah, Saturday. Okay. Saturday. Vaya, recuerden que los días de la semana son con capital letter, right? Okay, what do Pedro and his family do on Sunday? What do Pedro and his family do on Sundays? They? They visit the grandparents. Parents. Mm-hmm. They visit their grandparents. Okay, great. Any questions here? No questions? Teacher, en las últimas 2, 9 y 10, mm-hmm. en nuestro equipo pusimos Peter and family. ¿Está bien? It's okay. Es lo mismo que les decía en la primera. Como ya sabemos que estamos hablando de Peter and his family, podemos sustituirla por el pronoun they. Pero si ustedes quieren utilizar Peter and his family, it's okay, no problem. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Lo que no puede hacer es decir Peter and his family, they. Ahí sí no se puede, ¿verdad? O usa el noun o usa el pronoun, pero no juntos. Entonces, it's okay. If you want to use Peter and his family, it's perfect. My friend, teacher, en number 10, si ponemos, they always visit their grandparents, ¿está bien el always o no? Sí, está bien. Y en su reading dice que ellos siempre hacen eso, vamos a ver. Ah, sí. Yeah, you can say they always visit their grandparents. No problem. Y ahí solo una pregunta. No sé, quiero salir de la duda. Porque en la lectura dice, como Peter está narrando, ¿verdad? Entonces él dice... my family and I always visit my grandparents. Entonces, yo por eso le había puesto his grandparents. Porque Peter estaba hablando acerca de sus abuelos. Entonces, por eso, y estaba entre there porque estábamos hablando de toda la familia, ¿verdad? Pero ya después refiriéndome a la lectura, ahí Peter dice, my grandparents. Entonces, aquí lo que pueden poner es Peter's grandparents. Mm-hmm. They always visit Peter's grandparents. Y si se ponía teacher, they visit your grandparents? No. No, porque mis abuelitos ya murieron, ya no los pueden visitar. Entonces, okay. Allí, si usted me pone your grandparents, es mis, los míos. ¿Verdad? Mm-hmm. Entonces, okay. Aquí hay que tener mucho cuidado. Vamos a decir Peter's grandparents, porque son los abuelitos de Peter. Podemos usar their también, porque es el abuelo de ellos, ¿verdad? O
puede poner Peter's, porque sonaría raro si decimos they always visit his grandparents. ¿Verdad? Ahí se suena raro. Entonces, por okay, eso, sí. para evitar confusión, mejor le ponemos Peter's. ¿Verdad? Ahí decimos they always visit Peter's grandparents. Ok, vámonos a la attendance. La última del día. Vuela el tiempo. Vale, vamos a ver, Ángel. Ángel. Present. Ok, Aristides. Present. Daniel. Present. Teacher, la asistencia. Edwin Orlando. Present. Fátima. Present, teacher. Isabel. Present. Luis. Present, teacher. María Martínez. María. No está María. Ok, Marisela. Okay. Marlene. Present, teacher. Maura. Present, teacher. Nidia. Oscar Alejandro. Ricardo. No, Ricardo. No, Ricardo. Teresa. Present, teacher. Walter. Present, teacher. Yesenia. Present, teacher. Excelente. Estamos. Complete. Vamos a ver quién se queda conmigo. Present, teacher. No me menciono. Uy, ¿a quién? Mari. Yuri. Ay, no le creo, Yuri. No le creo otra vez. Okay, Yuri. Present. Me quedé hasta ahí, Yesenia. Okay. Sorry, Yuri. Qué barbaridad. Okay. Teacher. Hola. Pensé que a mí me tocaba quedarme hoy, pero yo quería ver si me lo puede cambiar, porque hoy no me puedo quedar. Sí. A ver, Edwin, ¿quién quiere cambiar con Edwin? Mañana le toca a Fátima y el viernes le toca a Isabel. El lunes le toca a Luis Mauricio y el martes a María. No sé si alguno quiere cambiarle a Edwin. ¿Algún buen niño? Problema. Ángel. Pero si él va a poder quedarse el lunes. ¿Quién? Yo, Luis. ¿Edwin? Sí, el lunes no hay problema. Ah, vaya. Está bien. Sí. Hacemos el cambio. Está bien. Gracias, Luis. Con gusto. Excelente. Vaya. Well, see you. See you tomorrow. See you on Monday. See you Monday. No, today is Wednesday. Yes. Faltan muchos. Teacher, quería preguntarle algo acerca de la plataforma. Uh-huh. Usted mencionó que teníamos que digitar en el trabajo, pero quizás yo soy en otro curso equivocado porque ahí las actividades que me han salido solo son de seleccionar. Las opciones de respuesta. Les comento eso porque de repente aparecen ejercicios de completar. Bueno, entonces solo para salir de dudas, en el curso que yo estoy dice que inició el 7 de septiembre. Es cierto, yo esa misma fecha me aparece y yo por eso estoy con esa duda y se me había olvidado preguntar. Y que finaliza el 17 de octubre. A mí me cayó ayer una cosa que decía you are enrolled.
Así dice, pero es el que corresponde. Sí, es que yo ya había entrado al otro, pero después me apareció este otro. Dice inglés principiante, módulo 2. Sí, es un curso. Sí. ¿Cuándo le dice que termina octubre 17? 17 dice que se termina. Me imagino yo que es todo el proceso desde que se empieza la registration hasta que cierre el curso entregado a INSAFORT y todo el proceso, me imagino yo, ¿verdad? Amba. Ah, y ese, usted puede ver nuestro trabajo, entonces. Déjeme ver. Entonces ese es el curso que tenemos que resolver, sí. Sí, Ángel. Que aparece del 7 al 17. Ok. Ángel aparece con el 100%, Aristida también, Edwin, Isabel, Luis, María, Denia tiene el 80, Marlene tiene el 80, Maura tiene 92%, Nidia iba por el 60, igual que Oscar. Teresa lleva 100, Walter lleva 100. Ya está completada de toda la unión. Muy bien. Tenemos a Yesenia que me le faltan 2 días, creo. Yuri que tiene el 80 y yo 0. Pero Aristides no lo mencionó, teacher, que era el que estaba preguntando, creo. Yo sí lo mencioné. ¿Me oyó, verdad, Aristides? Sí, creo que fue el primero. El segundo. O el segundo. Sí, es que van en orden alfabético. Ah, así como lo llamo en la lista, así aparece. Ok. Okay. Entonces sí, solo tenía esa duda. Gracias, que la solventó. Sí, no. La cosa es que de repente les van a aparecer ejercicios de completar, ¿verdad? Así, de repente les van a aparecer ejercicios de completar. Entonces, en esos casos, chequen que capir a leer, el tibio, al principio, capir a leer y al final. Sí, teacher. Okay. Bueno, tell me, Daniel. Recuerda que también dijo usted de los espacios de discusión. Sí. Yo en este caso solamente en una clase agregué unas oraciones que usted nos indicó. No sé si ha habido más indicaciones para agregar en el espacio de agregar nada. Sí, allí pueden ir revisando a partir de mañana todas las demás discusiones. Ahorita creo que hay puesta 2, ¿verdad? Para que vayan revisando y vayan escribiendo ahí. De lo mismo que vamos haciendo en clase es lo que les voy poniendo ahí en las discusiones. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Night. Bye-bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Teacher, ¿qué está hablando la compañera? Perdón, ¿de qué discusión habla? Perdón, no le entendí. En la plataforma hay un espacio, aparte de los ejercicios, hay un espacio ahí arriba en la plataforma que se llama discusión. Entonces ahí usted le da clic en discusión y le van a aparecer una preguntita de relacionada con la clase del día. ¿Es que se rezó también? Sí. Ah, eso no sabía. Entonces, aparte de la tarea y la evaluación, que me imagino que va a aparecer hoy también, ¿verdad? ¿O no? La otra semana, quizás. El midterm es la otra semana. Entonces, aparte de las tareas, sería esa discusión que hay que contestar. Sí, quizás en oración larga, quizás. Sí, sí, sí. Por ejemplo. Y eso también estuvo en el curso pasado, o solo en este que ha empezado. No, hoy, el curso pasado hubieron unas cuantas, no muchas, pero hoy sí se les va a ir. Es que yo eso no lo hice, no sabía yo. Sí. Hoy sí lo vamos a ir trabajando, ¿no? De la discusión. El curso pasado se iba acostumbrando, ¿verdad? Toda la plataforma. Entonces ya hoy sí
vamos a ir trabajando esa parte de la discusión. Ah, ok. Ok, gracias, Tichi, ya no le quito tiempo. Muchísimas gracias. Entonces, feliz descanso. Bendiciones. Ok, vaya. Please tell me. Do you have any questions? Any comments, any questions? ¿Qué ha hallado difícil? What was something difficult to see for you? Sí, da igual, fíjese que igual que el curso anterior está fácil, estamos. Sí, está bastante fácil. Sí. Está bastante fácil. Sí, lo único que aún todavía me cuesta, pero hoy poquito a poco con el have, el has, que de repente se me va por alto la tercera persona. La tercera persona, sí. Sí, la tercera persona, eso es súper importante que la tercera persona no. ¿Verdad? Siempre tiene que llevar ese. Y principalmente si es have o has, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el que puede dar así como lugar a confundir porque ese es irregular. Sí. ¿Verdad? Y todos los demás ya saben la regla. Ah, se le agrega ese o ese. Pero sí. En el caso de have, allí no. Ahí definitivamente que hay que hacerle el cambio de have a has. De have a has. Person singular. Quiero ver otra. Con respecto al adelanto, me adelanté demasiado. En la tarea. Me emocioné en las tareas y me adelanté hasta el... Cuando vine a sentir, ya estaba haciendo hasta el examen. ¡Qué galán! Pero no sé si hay algún problema. Es cierto que ya hizo el midterm, ¿eh? Ajá. Sí. Ya voy a dos notas para la plataforma completa. Sí, es que fue como por pura casualidad yo me quedé haciendo. Inercia. ¿Y los discussions las ha ido trabajando? Esa, no. Eso que estaba viendo ahorita. Ajá. Entonces, sí. Ahí puede ir viendo los discussions. Cuando le da clic en week one, ahí le van apareciendo. ¿Verdad? Las que están puestas. Ajá. Sí, yo hoy le voy a agregar todos los que les faltan, porque sí me faltan un par de esta semana. Entonces, ahí hoy les voy a ir poniendo todos los demás posts para que ustedes vayan poniéndose al día. ¿Verdad? Ajá. Y esa es parte de la nota también. Fíjese que no sabría decirles si lo van a considerar como nota, porque le va dando la nota de tareas, pero es un requisito, ¿verdad? También respetando. Entonces, sí. Sí, ya le voy a poner, porque ahí los tengo ya las presentaciones de la. 2, 3, 4. Para que la hasta las sí, bueno, la de hoy me falta que ya sé. Pero ajá, ya se la voy a poner porque sí es parte de la actividad que van a ir completando, aunque no sea parte de la nota, pero es bueno, la verdad no le puedo decir, miren, nada, eso no es nota, ¿ves? Sino ajá, que es como parte de la misma práctica que se va haciendo. Y es mínimo, ¿ves? Lo que se va poniendo ahí en el discusión es más como para que personalice. Para que personalice, porque en la otra son ejercicios así, tomados de la clase. Pero ya en esta parte ya usted viene a personalizarlo. Por ejemplo, si yo le digo, ok, write 2 things that you don't do. Ya no es lo mismo que usted agarre la oración y la complete con don't or doesn't, sino que ya va pensando en usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted hace o qué es lo que no hace? Entonces, la parte de la discusión es precisamente para eso, para que vayan personalizando lo que van aprendiendo ya aplicado a ustedes. Ya. Okay. Ese es el propósito ahí
del discussion. Okay. Por lo que se le pone una slide, ¿verdad? Una presentación, y para que puedan ver los ejemplos y escribir el suyo propio. Y escribir el, okay. Basándose en lo que se le talle. Ok, pues sí, ya esta parte no, igual que Yesenia no me la sabía, pero ahora sí ya me la sabía. Sí, es que el curso pasado lo usamos poco, ¿verdad? Sí, lo usamos poco, pero hoy sí lo vamos a ir ya usando un poquito más. Ah, ok, ok. Ah, entonces sí, me voy a poner al día. Okay. Sí. Ahorita serían las dudas y las que vayan surgiendo conforme vayamos avanzando. Exacto. Sí, pero así vamos ahí. Ok, teacher. Thank you. Ok. Have a good night. Take care. You too. Okay. Take care. Rest a little bit. And yes. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Okay, bye, teacher. Bye. Good night. Take care.